tema del día. Brasil, decime qué se siente. El equipo de Tite se quedó afuera del Mundial luego de caer 2-1 con Bélgica por los cuartos de final. Los belgas serán rivales en semifinales de Francia, que vencieron 2-0 a Uruguay. Comenzamos Unidiversidad Noticias hasta las 22. Los vamos a estar informando en vivo por el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 en Supercanal HD, www.unidiversidad.com.ar, nuestro sitio web, nuestro portal de noticias, en donde también nos podés ver desde cualquier parte del mundo. Hoy me toca hacerlo solo porque nuestra compañera Claudia Durán está enfermucha, así que le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto, Claudia, que está en cama. Nosotros ahora pasamos a otros títulos que tienen que vamos a desarrollar a lo largo de Unidiversidad Noticias. Desde 2020, la revisión técnica será obligatoria. Mañana se publicará en el boletín oficial los requisitos que deben cumplir los talleres para brindar este servicio. Leandro Yapur detalló que la revisión técnica obligatoria deberá realizarse de forma anual. Quieren agilizar los procesos de adopción y divorcio. El gobernador Alfredo Cornejo presentó este jueves los detalles sobre el proyecto de ley del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar y del régimen jurídico de protección de las personas menores de edad. Adopción ágil y divorcio exprés son dos de los temas que abarca la iniciativa que se envió esta semana a la legislatura. Niegan restricciones en la venta de combustibles. Javier Iguacel, ministro de Energía, sostuvo que desmiente que haya restricciones. Las refinerías tienen suficiente producción para abastecer el mercado. Los dueños de las estaciones de servicio sostuvieron que los límites al suministro fueron aplicados principalmente por Acción y Shell. Médicos levantaron el paro. Los prestadores de servicios del Hospital Noti no llevarán adelante la medida de fuerza prevista para el 7 de julio. Tras las intensas negociaciones, los profesionales aceptaron la propuesta del Ejecutivo Provincial. Comenzamos con una de la información, o de los datos y la nota que tiene que ver con lo referido al ámbito local por parte del gobernador Alfredo Cornejo, que esta mañana presentó y dio algunos detalles sobre el proyecto de ley que apunta al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar y a su vez también del régimen jurídico de protección de las personas menores de edad. Esta reforma que fue presentada esta mañana va a ser tratada en la legislatura a partir de ya su presentación y que va a tener dos puntos de vista fuertes y claros, que es el tema de la adopción ágil y el divorcio exprés. Son dos de los temas, como lo decíamos recién, que va a abarcar el Código Procesal de Familia. Tenemos una nota con Mariel Molina, que es abogada, y nos aclaraba y nos detallaba sobre este proyecto de ley que fue presentado esta mañana. En el ámbito de la justicia de familia necesitamos una ley que regule los procedimientos para adecuarlos al Código Civil que está en vigencia, civil y comercial, que está en vigencia en Argentina desde el año 2015. Desde entonces hasta ahora falta una adecuación de reglas claras para aplicar en la práctica cotidiana para todos los operadores del derecho de Mendoza. Nosotros tenemos una larga historia con estos proyectos porque desde la cátedra de la Universidad Nacional de Cuyo presentamos el primero de la mano de la doctora Aida Kemmelmacher en el año 2011. Luego presentamos un segundo proyecto en el año 2014 y el último proyecto que le entregó la doctora Aida Kemmelmacher a la senadora vicegobernadora Montero lo presentamos en diciembre del año pasado. Es decir, venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo para tratar de encontrar una solución a estos problemas a través del proceso, que es el instrumento de garantía de los derechos.
la abogada Mariel Molina, que nos aclarara el panorama sobre este proyecto de ley que fue presentado en el día de ayer y que hoy el gobernador Alfredo Cornejo brindó algunos detalles sobre lo que tiene que ver la agilización de los problemas de familia. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir sobre lo que tiene que ver con la revisión técnica obligatoria que a partir del día de mañana y su oficialización en, valga la redundancia, en el boletín oficial que va a ser publicado allí, se van a conocer los detalles de lo que tiene que ver con esta revisación técnica que va a ser obligatoria a partir del año 2020. Dentro de esta presentación que se va a hacer en el boletín oficial, o esta publicación que se va a hacer en el boletín oficial, se van a aclarar aquellos talleres que quieran prestar este servicio, qué requisitos deben de cumplir para poder ser de esos talleres habilitados para realizar esta revisión técnica que, vuelvo a repetir, va a ser obligatoria a partir del año 2020. Vamos a compartir algunas placas para aclarar lo que tiene que ver con esta revisión técnica obligatoria que tiene que ver con los vehículos, obviamente, en donde, por ejemplo, vamos a aclarar el tema de los montos máximos que pueden cobrar. 74 unidades fijas para vehículos livianos, que tiene que ver hasta 3.500 kilogramos. 95 unidades fijas para vehículos pesados, que son más de esos 3.500 kilogramos. 53 unidades fijas para ciclomotores y motocicletas. Vamos a pasar a la próxima placa. Los precios serían los siguientes. Vehículos livianos, hablábamos de menos de 3.500 kilogramos, 703 pesos sería. Por ejemplo, el caso de los ciclomotores y las motocicletas, 503 pesos con 50 centavos. Y los vehículos pesados, que son más de 3.500 kilogramos, 902 pesos con 50 centavos. Esta revisión técnica que, lo dijo Yapur y ya vamos a estar charlando con él, debe de realizarse, mejor dicho, de forma anual. La revisión técnica obligatoria incluye lo siguiente: sistema de frenado, sistema de dirección, sistema de suspensión, sistema de transmisión, sistema de rodamiento, sistema de iluminación, nivel de intensidad sonora, silenciador y sistema de escape, emisión de contaminantes, de gases contaminantes y lo que tiene que ver con los distintos aspectos que se van a tener en cuenta a la hora de realizar la revisión técnica que va a ser obligatoria a partir del año 2020. Ahora sí, tenemos comunicación telefónica con Leandro Yapur. Bueno, hablamos, marcaba recién puntualmente sobre lo que él mismo había anunciado, que esto va a ser una revisión técnica que se va a realizar de forma anual. Es decir, a partir del 2020 va a ser exigida obligatoriamente, lo decíamos ahí, veíamos los importes de lo que sale la revisión técnica, pero a partir de esto debemos de realizarlo de forma constante todos los años para de algún modo tener una cierta verificación en cuanto a cómo se encuentra nuestro vehículo y tratar de evitar tener problemas con otros terceros, porque a lo mejor tenemos un desperfecto, no nos damos cuenta y es necesario y esencial realizar esta revisión obligatoria, que lo vuelvo a repetir, dentro de 2 años, año 2020, va a ser obligatoria. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir puntualmente sobre lo que tiene que ver con la recomposición salarial. Se había hablado, se viene hablando ya hace mucho, estas diferencias que existen entre el gobierno nacional y el SUTE. Bueno, aprovechó Jaime Correa, que es el director de la Dirección General de Escuelas, en un acto se encontraba por el 9 de julio en una escuela aquí en la provincia de Mendoza y se refirió sobre esta recomposición salarial y sobre todo a las autoridades del SUTE. Compartimos a Jaime Correa. Un tema que está en estudio y que, bueno, lo que tienen que tener en cuenta los docentes es que esta situación de alguna incertidumbre de su situación se debe a la mala negociación que hizo el SUTE en su momento. Yo quiero recordar que él fue el propio SUTE quien pidió la cláusula gatillo, la que tiene AMPROS, la que tienen los médicos. Se le concedió eso en paritaria, se le dijo que sí y aún así lo rechazaron. Además creo que es otra muestra de cómo la actual dirigencia del SUTE, que la quiero separar muy bien de los docentes, es decir, yo creo que los docentes están siendo de alguna manera víctimas de esta situación, la actual dirigencia del SUTE con tal de ponerse en contra, lo que se haga ellos se ponen en contra. Si arreglamos una escuela dicen que ¿por qué no arreglamos la de la cuadra que sigue? Y si se les da una cosa que ellos mismos habían pedido, lo rechazan. O sea que es bastante difícil y creo que los docentes esto ya lo han advertido. Que si hubieran tenido la cláusula de actualización mensual, no estaríamos hablando de ninguna de estas cosas. Cualquiera de las cosas que se esté haciendo ahora es producto de aquella mala negociación del sindicato.
Veíamos a Jaime Correa aclarando, o por lo menos dando la mirada y el punto de vista por parte del gobierno provincial con respecto a esta recomposición salarial con los docentes, teniendo en cuenta la inflación que afecta a la provincia y a nuestro país. Vamos a cambiar de tema y si hablamos de inflación tenemos que hablar de aumentos de los precios, de los combustibles. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada, el día domingo, fue el caso de YPF, aumentó un 5%, lo que tiene que ver con los combustibles para los minoristas. A partir de ese aumento, dos empresas petroleras reconocidas, como es el caso de Shell y de Action, decidieron aumentar de forma, seguida a YPF, que es una petrolera nacional. A partir de ese aumento, en menos de 7 días, volvieron a realizar un segundo aumento estas empresas petroleras internacionales, lo que significó alarma y por lo menos lo que tiene que ver con los usuarios, aquellos que consumen y que usan combustibles, bueno, se pusieron bastante nerviosos teniendo en cuenta los aumentos de forma sistemática en menos de 7 días. Ayer corrió el rumor de que se iba a limitar la venta de combustibles a minoristas, lo cual muchas mucha gente salió a las calles a buscar combustibles, porque pensando que se iban a quedar para los próximos días o lo que restaba del fin de semana sin combustible. Bueno, lo propio es que esto no sucedió y fue el mismo ministro de Energía, Javier Iguazel, que negó todo esto, desmintió que haya restricciones, en donde argumentó que las refinerías tienen suficiente producción para abastecer el mercado. Si uno va a los distribuidores, es decir, a los dueños de las estaciones de servicio, los límites de suministro fueron aplicados principalmente por Shell y Action y se registraron en las provincias, en el interior de nuestro país, lo que llevó a que algunos se asustaran y pensaran de que se iban a quedar sin nafta, lo cual terminó siendo desmentido posteriormente por el ministro de Energías, Iguazel. Ahora sí, es el momento de pausa en Unidiversidad Noticias. Seguimos en vivo hasta las 22 por el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. 22 en Super Canal HD, www.unidiversidad.com.ar. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos.